Hoy día la convocatoria me pareció excelente, estamos el 21 de mayo, comenzamos frente al Banco del Estado, una gran convocatoria plenamente de nuestra nación mapuche, en una forma de protesta de las malas condiciones en las cuales fueron nuestros chefes detenidos. Como pueblo mapuche, como nación mapuche, no podemos quedar ajeno a todas las actividades que hoy día se están llamando a nivel nacional. Porque si nosotros tenemos la certeza que si cae uno, 10 se levantan. Si golpean a un lamien, me golpean a mí también. Y no puedo quedar ajena, ni como comunidad mapuche acá en el norte, no podemos quedar ajeno frente al dolor que nuestros lamienes están pasando. Estamos acá junto a un grupo de compañeros, profesores, estudiantes, pobladores que estamos solidarizando con la situación que está viviendo el pueblo mapuche en estos momentos. Está siendo oprimido, explotado, reprimido. Hoy día el mapuche no vive en democracia, hoy día el mapuche vive en allanamiento, hoy día el mapuche lo humillan, lo encarcelan, y ya no les bastó de solamente a comuneros, simplemente hoy día empezaron con las autoridades ancestrales que son nuestros machis, nuestros huerquenes, nuestros huaychafes. Entonces decimos basta. Basta de vulneración a nuestros derechos. Sabemos que la operación Huracán es un montaje en el cual intenta amedrentar las acciones que está llevando el pueblo mapuche en torno a la resistencia y a la recuperación de territorio. No estamos pidiendo rebajas de condena ni nada, estamos pidiendo que se acabe la ley antiterrorista. Chal Tumay Lamien, eso, y nos vemos en la próxima actividad. Así que los dejamos invitados a todos y a todas para que nos puedan apoyar. Gracias. Thank you.